non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Las personas que deban cuotas alimentarias no podrán realizar trámites. En la última sesión del Consejo Deliberante se creó el Certificado de Libre Deuda Alimentaria. El proyecto fue impulsado por la presidenta del cuerpo, Marina Casareto, a fin de hacer cumplir con los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Cualquier persona que desee o que necesite realizar un trámite en la Municipalidad de Campana y esté dentro de ese listado de deudores alimentarios, es decir, que tenga un juicio por alimentos y no haya cumplido con alguna de las cuotas, no podrá avanzar con el trámite. En el parte diario que emite el municipio, los casos positivos de COVID-19 continúan en aumento. En las últimas 24 horas se detectaron 32 pacientes más y el total de contagios hasta el momento es de 259. Además, hubo 46 personas recuperadas, llegando a 427 las altas. Los fallecidos siguen siendo 19. SPI Astilleros invertirá en Campana. La empresa privada más importante del sector en el país anunció la construcción de una draga nacional. En el diseño trabajaron sus ingenieros en conjunto con los profesionales de una firma holandesa. Las autoridades tomaron la decisión tras el acuerdo de la Argentina con los bonistas internacionales. Estamos hablando de una inversión de aproximadamente 250 millones de pesos, que tiene toda una carga, no solamente en términos económicos, sino tiene toda una carga ingenieril, digamos, porque este tipo de obras requiere de mucho talento ingenieril. Abela saludó a un trabajador de la salud en su cumpleaños. José Arnodo es ambulanciero del hospital y se encuentra cumpliendo el aislamiento en el centro que funciona en el Hotel de Tenaris. Es uno de los 33 trabajadores de la salud de Campana contagiados. Este jueves cumplió 43 años y recibió un llamado telefónico del intendente. Campana crece. Padilla transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla.